hablaremos de un tema de salud pública, un asunto que nos atañe a todos, pero que a veces preferimos evitar. Me refiero específicamente a la salud mental. El día de hoy les vamos a contar la historia de los hospitales psiquiátricos que antes se llamaban manicomios, ¿se acuerdan?, en nuestro país. Este recuento comenzará en la época colonial, cuando existía la loquería, imagínense ese nombre, del Hospital de San Andrés. Y llegaremos hasta el Hospital Víctor Larco Herrera, donde yo estoy en este momento, y que este 2018 cumple 100 años de fundado. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. En la colonia se les llamó loquerías, más adelante manicomios, asilos y luego hospitales o institutos de salud mental. Las loquerías eran simplemente depósitos. El manicomio buscaba darles un sitio digno donde vivir, pero aún así alejados del resto de la sociedad, porque no se concebía que pudieran convivir juntos. Y hospital tiene la labor recuperativa para que justamente se dé eso, convivir, ser parte de la población sana, porque todas estas enfermedades ahora se puede hacer una intervención que permite eso. Los cambios de nombre de los establecimientos psiquiátricos han respondido a la evolución en el tratamiento de las personas con una enfermedad o trastorno mental, a quienes comúnmente se les suele llamar locos. Según el diccionario de la lengua española, loco es aquel que ha perdido la razón. A lo largo del tiempo, el enfermo mental ha recibido diversas denominaciones como orate, demente, insano, amente y alienado. Cuando hablamos de locura, estamos hablando de una pleya de comportamientos que pueden ser extravagantes o raros o fuera de lo que habitualmente se espera de una persona, ¿no? Recordemos que desde tiempos inmemoriales se ha tildado de loco u otros términos parecidos a las personas que de alguna forma se diferenciaban del resto. En el siglo XV aparecieron en varias ciudades de España algunos establecimientos para enfermos mentales. Estos hospitales eran dirigidos por clérigos y respondían a valores cristianos como la caridad y la misericordia. Aunque no fueron los primeros, hubo establecimientos de este tipo en ciudades como Bagdad, Damasco o El Cairo. Al poco tiempo de la fundación de Lima, comenzaron a aparecer los que podrían considerarse los primeros chiflados de la ciudad. Uno de ellos fue Alonso Enríquez de Guzmán, un español que en su país ya había protagonizado episodios extravagantes e inmorales. Se dice que este hombre, empobrecido, viajó a Perú para hacer fortuna y aquí fue protagonista, una vez más, de un suceso disparatado. Cuentan que Alonso Enríquez de Guzmán se calateó, y para los que no son peruanos debería decir, se desnudó frente a una procesión en un Viernes Santo y dijo: "Hoy es el día de la Pasión de Cristo, besadme aquí".
señalándose los genitales. Tal vez podríamos decir que de ahí nace esa expresión tan popular en la ciudad, que es la del loco calato. En el siglo XVI, gracias al empeño del arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza, la corona española dispuso la creación de hospitales en la capital. El Hospital de Santa Ana fue destinado para los indígenas, el de San Bartolomé para los negros y los hospitales de San Andrés y de la Caridad para los españoles y españolas pobres, respectivamente. Imaginar los primeros hospitales que se instalaron en Lima en el siglo XVI eran muy precarios, ¿no? Construcciones humildes, espacios atendidos por gente con conocimientos muy básicos de medicina y muy influenciadas por la fe religiosa. O sea, que decir hospitales con la idea que tenemos de esos espacios el día de hoy es mucho decir. Sin embargo, aquí quedaba un hospital de uso exclusivo de españoles, el Hospital de San Andrés. Este lugar es impresionante, está escondido en los barrios altos. Queda muy cerca de donde quedaba el Hospital de Santa Ana, al lado de la plaza del mismo nombre que hoy conocemos como la Plaza Italia. El origen de este hospital data de 1552, cuando el clérigo español Francisco de Molina dispuso en su casa, que quedaba cerca de la Plaza de Armas, un espacio para atender pobres de origen español. Enterado de esto, el virrey de entonces, Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, decidió ayudar al clérigo y trasladó ese espacio de atención hasta aquí. Este lugar fue bautizado como San Andrés en homenaje a su benefactor, el virrey Andrés Hurtado de Mendoza. El primer hospital del Perú se fundó en el siglo XVI. Es un hospital de la época medieval, ¿no?, cuyo diseño obviamente se basa en los modelos medievales, ¿no?, religiosos de europeos, ¿no? De ese. Entonces, el Hospital de San Andrés es el típico hospital con este espacio central. Este espacio central que distribuye todas las demás, las demás edificaciones, ¿no?, que lo circundan. Al final del Hospital de San Andrés, ¿no?, se construye otro patio, ¿no?, que luego se le denominó la loquería, ¿no?, o el patio de locos de San Andrés. Bajo el amparo del rey, San Andrés fue considerado un hospital real. Como refiere Santiago Estuqui, desde los inicios de este lugar, Francisco de Molina dispuso una enfermería para aquellos perturbados mentales que la sociedad limeña quería eliminar. La gente comenzó a llamar a estas habitaciones las loquerías de San Andrés. Ahora, si me permiten, me voy a salir un ratito del tema, pero es que quiero aprovechar que estamos en este sitio para contarles que existe un mito. Se dice que el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, este del que les hablaba antes, el marqués de Cañete, trajo hasta aquí los restos mortales de los incas Pachacútec, Túpac Yupanqui y Huayna Cápac. Se han realizado varias investigaciones, pero de momento no hay ninguna evidencia al respecto. Es decir, de los cuerpos de los incas, nada todavía. Cuando aparecen los primeros hospitales acá en el virreinato,
Básicamente el objeto era darle cabida a las personas enfermas, ayudarlas, que tengan una buena estadía, o incluso, como decía algún historiador, ayudarlos a morir en paz. O sea, no es el concepto actual de curar enfermedades o tratarlas, es un concepto diferente. Cuando hablamos de la locura aún más. A fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, Lima era una ciudad de extrema religiosidad. Eran tiempos de misticismo y también de histerias colectivas. De hecho, la frontera entre lo místico y lo insano era muy delgada. En ese contexto aparecieron varias mujeres muy, muy religiosas que fueron llamadas las Iluminadas. Entre ellas destacó Ángela Carranza. Ángela Carranza era adorada por el pueblo que le rendía culto. Incluso dicen que la gente guardaba las uñas de sus dedos, sus muelas podridas y hasta la ropa que ella desechaba. Ángela Carranza escribió más de 500 cuadernos donde narró sus experiencias increíbles. Ella contaba que jugaba con el niño Jesús, que iba y venía del infierno enfrentándose a los demonios y que una vez soñó que en la Plaza de Armas bailaban los religiosos de la ciudad con cara de demonios. La temida Inquisición consideró disparates, pues, ¿no?, las visiones de Ángela Carranza y la apresaron en 1694 sometiéndola a terribles torturas. El tribunal la condenó a salir en autos vestida de penitente y con una soga al cuello para escuchar la lectura de su causa. Todas las personas que tenían algún objeto que había pertenecido a ella fueron obligadas a devolverlo. En un inicio, los hospitales de Lima y la loquería de San Andrés gozaron de cierto prestigio. Algunos cronistas hacían comentarios bastante halagadores del hospital de San Andrés en particular y del de Santa Ana y incluso del área de las loquerías, ¿no? Pero posteriormente, al parecer, hubo un momento en que esto cayó en decadencia, ¿no?, en descuido. Por lo menos los comentarios que se empiezan a hacer a principios del siglo XIX son bastante críticos, ¿no?, y al comenzar la República aún más todavía. En 1834, la Beneficencia de Lima se hizo cargo de los hospitales de San Andrés y Santa Ana. Este último, además, se convirtió en Hospital General de Mujeres y recibió a todas las enfermas del Hospital de la Caridad, incluyendo a las asiladas de la loquería. Pronto, las loquerías de San Andrés y Santa Ana entraron en crisis. Debido a una crisis institucional de la loquería, colapsaron las habitaciones, los servicios, un maltrato a los pacientes, ¿no? El gremio médico, que en esa época, especialmente los primeros psiquiatras, poco promovieron para que se cierre esa loquería y se abra un nuevo hospital con todos los adelantos médicos de la época. A mediados del siglo XIX, arribaron al Perú nuevas corrientes filosóficas, como el eugenismo. Llegaron también novedosos instrumentos psiquiátricos, como la camisa de fuerza. En 1857, el destacado médico José Casimiro Ulloa fue nombrado médico de la loquería del Hospital de Santa Ana y pudo comprobar su terrible realidad. Del mismo modo, Ulloa inspeccionó la loquería de San Andrés y encontró internos atados a las paredes con gruesas cadenas de hierro o con las piernas atrapadas en cepos. Parte del informe de Ulloa dice lo siguiente: hemos recorrido esas especies de cárceles que en Lima se honra con el nombre de casas de locos. Nuestro corazón
ha sido cruelmente herido de pesadumbre y angustia al ver el semblante de estos desdichados recostados en inmundos colchones sobre el suelo o sobre gruesas tarimas, encerrados a pares en estrechas y húmedas celdas, sin más mueble que la vasija de barro indispensable a sus más apremiantes necesidades. Entre 1858 y 1859, y ante la necesidad de tener un espacio para atender a los enfermos mentales, se creó el Hospital Civil de la Misericordia, más tarde conocido como Hospicio de Insanos o Manicomio del Cercado. Fue a iniciativa de Casimiro Ulloa, el primer psiquiatra peruano. Él había comprobado las deplorables condiciones en las que se encontraban las loquerías de los antiguos hospitales de San Andrés y Santa Ana. Eran prácticamente unas pocilgas. El Hospital de la Misericordia se instaló en una antigua edificación colonial jesuita que quedaba cerca de las murallas. Pero a pesar de instalarse en un edificio antiguo, representó un avance de la civilización, sobre todo por la idea de no tratar a los orates como si fuesen desviados, sino como pacientes que requerían cuidado y atención. Llegaba un cuerpo médico con las últimas tendencias médicas de la época en tratamiento mental, ¿no? Donde obviamente uno de los aspectos era la arquitectura, porque en esa época se consideraba que la arquitectura del establecimiento influía bastante en la mejora, ¿no?, de los pacientes. Pero ese discurso médico no correspondía con la arquitectura, porque era una casona medieval, ¿no?, que estaba siendo refaccionada y que estaba basado básicamente en un eje central con dos patios grandes, ¿no?, a ambos lados, y dos huertas, obviamente, y donde básicamente se separaban hombres con mujeres, ¿no? Un lado de los hombres, otro lado de las mujeres, y cada uno de esos espacios se separan en tres o cuatro dolencias, nada más, ¿no? El manicomio del Cercado empezó a funcionar con 153 enfermos, 76 de los cuales eran hombres. José Casimiro Ulloa los separó y clasificó en cuatro cuarteles. 1. Los tranquilos. 2. Excitados periódicamente. 3. Idiotas, epilépticos e inmundos. Y 4. Furiosos. Ulloa aplicaría lo que se conocía como el tratamiento moral. Tratamiento moral en aquella época significaba no solamente ético, sino algo similar a lo que ahora llamaríamos psicológico. O sea, un tratamiento psicológico, si queremos decirlo, utilizando términos actuales. Entonces, lo que propugnaba el tratamiento moral era, en primer lugar, que la locura era curable, que se podía ayudar, o sea, que la persona, aún habiendo perdido el juicio, conservaba una parte sana que había que rescatar y con la cual era posible la comunicación. Y esa comunicación debía hacerlo el médico, que empezó a ser llamado alienista. En ese sentido, podemos decir que José Casimiro Ulloa es el primer alienista en el Perú. El tratamiento moral se asocia generalmente a quitar las cadenas a los locos, darles un buen tratamiento, pero era más que eso, ¿no? Implicaba, como decíamos, la curación del enfermo mental, del insano, y por otro lado también la figura médica. Ya el médico asume la conducción del hospital para enfermos mentales.
Casimiro Ulloa falleció en 1890 y se nombró en su reemplazo a su discípulo, el doctor Manuel Muñiz. Muñiz había denunciado las falencias del Hospital de la Misericordia, tales como el hacinamiento, su diseño anticuado y la falta de talleres para los pacientes. Duró pocos años, o sea, se inauguró con bombos y platillos, ¿no? Pero bueno, ya en la práctica, en la operación de la edificación no funcionó adecuadamente y ya a finales del siglo XIX, o sea, duró menos de 50 años, ¿no? Ya empezaron a más allá de ver las críticas implacables de otros médicos. Tras la guerra con Chile y el aumento de los pacientes, el manicomio del Cercado cayó en una severa crisis. Todas las personas con trastornos mentales empezaron a ser internados en el único manicomio, no solo de Lima, sino de todo el Perú. Y eso llevó a un hacinamiento, ¿no? Y un momento en que el hospital contaba con mucho más pacientes de los que podía albergar. En el siglo XIX, cuando ya el Hospital de la Misericordia se encontraba en emergencia por falta de espacio y recursos, fue internada en él la escritora Mercedes Cabello. Los médicos dijeron que su locura se debía al abuso de sustancias químicas para combatir el insomnio y la sobrecarga mental, algo que hoy día se definiría como un severo estrés. Además, evidenciando un profundo machismo, algunos dijeron que la causa de su enfermedad era la viudez, la falta de hijos y la extrema creatividad. O sea, imagínense la cantidad de mujeres que estarían por esas razones internadas en una institución mental el día de hoy. Estas voces no tomaron en cuenta la sífilis de la que era víctima Mercedes Cabello, que había sido contagiada por su esposo, que cuenta la leyenda, era bastante mujeriego y le sacaba la vuelta a cada rato. Mercedes Cabello murió abandonada en el Hospital de la Misericordia en el año 1909. Hoy funciona aquí la institución educativa de la Policía Nacional del Perú, Capitán Alipio Ponce Vázquez. Otro interno en el Hospital de la Misericordia fue el reconocido abogado Carlos Pasoldán, quien fue acusado de espiritismo. Y él dentro del manicomio escribe un libro y él, bueno, un poco denuncia el trato que le dan en el manicomio, denuncia cómo las personas lo tiran de loco a él porque él simplemente puede hacer cosas que los otros no pueden hacer, como por ejemplo hablar con los espíritus. En este manicomio se utilizaban métodos que hoy son sacados de una película de terror, como la cuja. En esa época había un tratamiento represivo y de tal forma que utilizaban la cuja o jaula donde eran recluidos los pacientes cuando estaban agitados. Y también tenían grilletes de contención, camisas de fuerza, camilla de fuerza. Incluso la indumentaria era especializada para esos pacientes que estaban agitados. Muchas veces los pacientes pasaban 24 horas recluidos en la jaula y que las monjas tenían, a veces se conmovían y los sacaban para que pudieran pasear por los patios unos minutos y volverlos a poner. Pero claro, eso tiene una explicación también, además de que era un tratamiento muy cruel, era que la medicación era muy primitiva. Era una medicación homeopática, utilizaban elementos muy naturales y preparaban fórmulas magistrales y eso les suministraban a los pacientes. Manuel Muñiz planteaba la construcción de un establecimiento idóneo para atender a los amantes de Lima. Y su tenacidad fue recompensada. En 1896,
el gobierno de Nicolás de Piérola convocó un concurso que al año siguiente arrojó como ganador el trabajo presentado por el propio Muñiz, claro que bajo un seudónimo. Y el que ganó fue Manuel Antonio Muñiz, ¿no? Con un proyecto bastante interesante que consistía en la construcción de un asilo colonia, como lo llamaban en esa época. Muñiz planteaba lo siguiente: para provincias, la hospitalización de enfermos permanentes en colonias agrícolas y bajo la administración religiosa. Para Lima, la construcción de un manicomio central. Del mismo modo, proponía un tratamiento individualizado con personal técnico capacitado. En el diseño arquitectónico, se inclinaba por el sistema cottage. Es decir, pabellones, ¿no?, de internos aislados en un gran espacio verde, ¿no?, un gran espacio de distracción, de relajación. Y eso estaba vinculado a otra técnica de tratamiento mental de la época que se le llamaba el open door. El open door, puertas abiertas, era justamente un tratamiento que buscaba diferenciarse del típico o el criticado tratamiento manicomial donde se encerraban a los internos. Entonces, este open door significaba que los internos puedan pasearse libremente por cualquier lado del predio. Y es más, a que las personas que estaban, a los internos, piensen o crean que están en libertad de alguna manera, ¿no? Muñiz no pudo ver realizado su proyecto. Murió en 1897. Una junta escogió para el proyecto el poblado de Magdalena del Mar. El 1 de enero de 1918 se inauguró el asilo Colonia de la Magdalena, que en 1930 cambiaría su nombre por el de Hospital Víctor Larco Herrera, en homenaje al filántropo trujillano, que dio su apoyo económico y su dedicación para la construcción y funcionamiento de este lugar. El Hospital Larco Herrera en ese entonces se ubicaba en un sitio alejado de la ciudad, poco urbanizado, no como hoy día, evidentemente. ¿Con qué idea? Con la idea de que los pacientes pudieran estar en contacto con la naturaleza y que eso repercutiera favorablemente en su salud. Entre pacientes y trabajadores cargan los camiones y se mudan al asilo Colonia de la Magdalena, que era este. También vienen las monjas que en esa época administraban todos los hospitales del Perú. Se piensa en una villa autosostenible que produzca lo que ellos, que haga que los pacientes a través del trabajo mejoren en una época donde no existía tratamiento para la enfermedad, para atacar la parte biológica de esta enfermedad que todas tienen. Un sustrato, un órgano que está fallando. En el momento de su inauguración, este hospital recibió a los enfermos que venían del antiguo Hospicio de la Misericordia, conocido como el Manicomio del Cercado. El primer director del Hospital Víctor Larco Herrera fue Hermilio Valdizán, quien murió prematuramente. Él fue sucedido en el cargo por el doctor Baltasar Caravedo. Originalmente, el Hospital Víctor Larco Herrera estuvo bajo la administración de la Beneficencia Pública de Lima, pero en 1966 pasó a depender del Ministerio de Salud.
El asilo colonia se construye bajo otros marcos teóricos, porque el tratamiento moral había declinado significativamente. Entonces, básicamente, se hablaba de la terapia por el trabajo. Entonces, el asilo colonia en sus inicios va a ser enorme, más grande de lo que es ahora el Hospital Arco Herrera. E incluía grandes terrenos de cultivo, ¿no? Y no solo terrenos de cultivo, sino tenía talleres, tenía panadería, tenía una imprenta, etcétera, ¿no? Porque la idea era que el enfermo mental se iba a curar a través del trabajo, ¿no? Entre otros métodos, ¿no? Como la hidroterapia, la electroterapia. Los médicos, como Emilio Valdizán, que se había formado en Europa, pues empieza a suministrar todo lo que él había aprendido, y aparecen otros psiquiatras más, como Honorio Delgado, Baltasar Caravedo y otros más importantísimos, como también Enrique Encinas, que era un neuropatólogo y viene a trabajar, también venía de Europa, formado en Europa, y viene a trabajar en el laboratorio de patología del hospital. En el Arco Herrera, Honorio Delgado aplicó la malarioterapia, un tratamiento que había sido propuesto en 1917 por el austriaco Julius Wagner, premio Nobel de Medicina 10 años después. De todos modos, había un intento de dar ya un manejo científico al tratamiento de las enfermedades mentales. Los médicos de esa época tenían un carteo frecuente con los psiquiatras más reputados a nivel mundial. Se lograba obtener, gracias al peso académico que tenían estos profesionales, que todos los hallazgos se vayan implementando rápidamente en el Perú. Durante mucho tiempo, este era un sitio de visita de todo Sudamérica para ver cómo se estaba implementando esta vía. Pero aún en esa época se mantenía el concepto de que una vez que te enfermabas de cualquier patología psiquiátrica, tenía que haber un sitio donde vengas a vivir. Se pensaba que la enfermedad no iba a permitirte seguir viviendo en sociedad. Uno de los pacientes más célebres del Arco Herrera fue el notable poeta Martín Adán. Muchos escritores de fama han sido enfermos mentales, ¿no? Muchos. ¿Por qué? Porque la inteligencia es algo que puede mantenerse pese a la enfermedad mental. Pacientes deprimidos, por ejemplo, que pueden ser creativos. En el hospital han habido varios. El más conocido es Martín Adán, ¿no? Martín Adán es un enfermo que vivía en el hospital. Era como un huésped, ¿no? Y el hospital lo acogía con simpatía, ¿no? Dicho sea de paso, con el apoyo de Honorio Delgado, ¿no? En esa época había una gran convocatoria de intelectuales, no solamente Martín Adán venía Sabogal y otros ilustres de la época, y bueno, se pasaban las noches en conversaciones, noches de bohemia en esa época. Otro huésped ilustre del Arco Herrera fue el poeta y pintor surrealista César Moro, quien era amigo de Emilio Valdizán. Moro solía acudir al hospital atraído por el gran conocimiento de psicoanálisis de los médicos. Desde su creación, el Arco Herrera también trabajó con niños. La intervención con niños es casi desde el inicio del hospital, porque la patología psiquiátrica en niños es desde siempre. Se hace una distinción entre niños y adultos recién a partir del 32, con la creación del primer consultorio de neuropsiquiatría infantil a cargo del doctor Krumbieck. En el 38 se inaugura un pabellón de internamiento para niños y adolescentes para poder separarlos de los adultos. Ya no se internan los niños a finales de los 80. ¿Por qué? Porque la Convención de Derechos del Niño indica que ellos no deben estar en ambientes excluidos, a no ser que sea estrictamente necesario y por los periodos mínimos de tiempo.
las décadas de 1930 y 1950, se crearon en varios hospitales de la capital consultorios de neuropsiquiatría. La ciudad estaba creciendo y, como es lógico, aumentaban las personas que padecían enfermedades mentales. Figuras más importantes en la historia de la psiquiatría en nuestro país es, sin duda, el doctor Honorio Delgado. Este médico arequipeño utilizaba la psicopatología de la expresión, usando el método de la tecnoterapia que le permitía realizar diagnósticos a través de obras artísticas que los pacientes producían. Gracias a estas obras, él podía descubrir rasgos de los pacientes que no necesariamente aparecían con otros métodos de diagnóstico. Aquí, en el Hospital Larco Herrera, Delgado realizó sus talleres de expresión artística, a partir de los cuales él hacía descripciones de las patologías de sus pacientes gracias a los dibujos que ellos realizaban. Los psiquiatras de la época podían buscar una forma de que los pacientes puedan distraerse haciendo otros trabajos de arte, porque esto sí es arte, por eso se llama art brut, porque es el arte genuino, es el arte bruto de los hospitales psiquiátricos. Esta es la pinacoteca del Museo del Hospital Víctor Larco Herrera, que fue producto del Centro de Investigación de Psicopatología de la Expresión y Tecnoterapia, creado por el doctor Honorio Delgado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar la condición de sus pacientes y elevar su calidad de vida a través del trabajo creativo. En estas obras, los pacientes revelan aspectos de su mundo interior y dan cuenta de su cosmovisión. Ello ayudó a la definición de tratamientos más efectivos y, por supuesto, enriqueció la investigación científica. Dos de las colecciones más importantes de esta pinacoteca son la de Arturo Madueño y la del llamado Maestro de las Calaveras. La Pinacoteca del Hospital Víctor Larco Herrera fue organizado y fue fundado por Honorio Delgado y Hermilio Valdizán. Ellos utilizaron la terapia del arte para darle una mejor calidad de vida a los pacientes, que a través de las pinturas ellos podrían plasmar en las cartulinas, cartones o con lo que tuvieran su cosmovisión, su mundo interior o su arte interno. Honorio Delgado fue una figura prominente de la psiquiatría en el Perú. Él nació en Arequipa y estudió en la Universidad San Agustín de esa ciudad y más tarde en San Fernando, en Lima. Filósofo, educador, lingüista, biólogo y psiquiatra, Delgado fue un adelantado en lo que ahora conocemos como psicofarmacología, es decir, la terapéutica química aplicada al tratamiento de enfermedades mentales y emocionales. Por ejemplo, a mediados del siglo XX, en 1953, él introdujo en el Perú el primer fármaco antipsicótico
clorpromacina, a solo un año de su lanzamiento en Europa. Buscando otro tipo de tratamientos, de casualidad descubren el primer antipsicótico en 1950, casi al mismo tiempo descubren el primer antidepresivo, también experimentando, buscando otras cosas en verdad. Y eso cambia y le da un nuevo impulso a la psiquiatría. En 1953, el destacado psiquiatra Mariano Querol ingresó a trabajar al Hospital Larco Herrera como médico asistente. Mi estadía en el Hospital Larco Herrera ha sido la cosa, el aspecto medular de mi formación. Realmente para mí eso fue un comienzo muy duro, porque los tratamientos en esa época eran muy fuertes, muy, muy penosos. Por ejemplo, el electrochoque, que hasta ahora se usa, pero ahora se usa ya una serie de medidas que lo hacen menos doloroso para la persona. O había pues la medicación ya que era casi punitiva, ¿no? De poner inyecciones en ciertas partes para que la persona le doliera y no se pudiera mover, para calmar la agitación. Era así funcionaban las cosas, ¿no? Todavía en la carrera habían restos de celdas, pero no se usaban. Recalcando que en el museo están utensilios que no se utilizaron en el hospital. Es el propio concepto de la enfermedad. Si era visto como un castigo, los tratamientos eran la prolongación de ese castigo. Además, la falta de herramientas para, la falta de fármacos para tratar adecuadamente estas enfermedades, incluso la discusión de en dónde residía el problema, hacían muchas veces que las sales de minerales que se utilizaban para tratarlos producían la intoxicación y el enlentecimiento global de la persona por intoxicación por metales. Como había ocurrido con las loquerías del siglo XIX y con el manicomio del Cercado, la sobrepoblación se convirtió en uno de los graves problemas que afrontó el Larco Herrera. El Larco Herrera era un hospital abierto, en el sentido que iban los que querían atenderse y eran recibidos en la medida que había sitio, porque siempre estaba lleno, si usted pasó aquí entre nosotros. Siempre estaba lleno, siempre había una sobrepoblación hospitalaria. En 1961 se fundó el Hospital Hermilio Valdizán, que funcionó en terrenos que desde la década de 1940 la beneficencia había dispuesto para los pacientes crónicos del Larco Herrera. La idea de crear un instituto de salud mental en el Perú fue recurrente a lo largo del siglo XX y tuvo su primer antecedente en el proyecto de asistencia a alienados y toxicómanos presentado por el doctor Baltasar Caravedo en 1927. Finalmente, la idea comenzó a plasmarse en 1978 con motivo de los preparativos del 80º aniversario de la primera migración japonesa al Perú, cuando el gobierno japonés otorgó una donación para la construcción de un hospital psiquiátrico. Este fue inaugurado en junio de 1982 con el nombre de Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Entonces, el propósito de este instituto fue investigar los problemas de la salud mental, incluyendo los problemas psiquiátricos en la población, con la intención de que desde un centro altamente capacitado se pudiera normar o hacer propuestas técnicas para la solución de esos problemas. Hoy existe casi un consenso en afirmar que las personas con enfermedades o trastornos mentales no deben ser internadas en hospitales psiquiátricos, salvo casos muy graves.
Inclusive ya no se plantea, no se refuerza la idea de que existan propiamente hospitales psiquiátricos, ¿no? Lo que se plantea en la actualidad es más bien la descentralización de la salud mental. Es decir, que la salud mental, la psiquiatría, sea ejercida en los hospitales generales o inclusive en centros médicos. Acá en el Perú, últimamente se ha estado llevando a cabo una reforma, ¿no?, mediante la cual se han construido varios centros de salud mental comunitario, como se les llama, en donde lo que se busca es llevar la salud mental a la población. A más temprano acudan a resolver sus dudas y recuperar su salud mental, están protegiendo su cerebro, están protegiendo esa parte de tu organismo que nos define como seres humanos, y es mucho más probable que tengas una vida funcional y feliz. Antes se llamaban loquerías, luego manicomios, luego hospitales psiquiátricos u hospitales de salud mental. Así como ha evolucionado su denominación, han evolucionado también la mirada que se tiene sobre estas enfermedades y sus tratamientos. A lo que se apunta hoy en día es que solo se hospitalicen casos severos, extremos, y que otros puedan ser atendidos con medicación y chequeos periódicos, pero sin necesidad de internamiento, sin necesidad de que el paciente sea recluido en una institución. Los problemas de salud mental siguen sin tener la atención necesaria. De hecho, si conoces a alguien en tu familia o algún amigo, no sé, algún conocido que evidencia signos de enfermedad mental, no te asustes. Al contrario, préstale ayuda. Lo va a agradecer. Nos vemos en la próxima.